Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar unos minutillos para que se unan todos sus compañeros. Edwin Méndez va en camino. Aquí en el tráfico, profe, horrible está este día. Sí. Sabes, si San Felipe del Centro ahorita, bueno, me ha costado casi 2 horas. Han cerrado varias calles, bueno, todo el centro prácticamente. Sí. Entonces, está feo. Ahorita me falta todavía 1 hora para llegar a la casa. Pero voy escuchando la clase. Muy bien, muy bien. Bueno, han entrado muy pocos ahorita. Vamos a dar otro minutillo más porque... Bueno, vamos a empezar entonces. Señores, señoras, señoritas, caballeros, tengan todos muy buenas noches. Vamos a arrancar con el acostumbrado listado y empezamos con el señor Adán Timoteo González. Don Adán Timoteo. Carlos Francisco Durán. Presente. Cindy Beatriz García. Presente. Claudia Verónica Fuentes. Presente. Daniela Noemí Ramírez. Presente. David Antonio Pérez. Presente. Edwin Alfredo Méndez Cartagena. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gilberto Antonio Álvarez. Griselda Marina Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jennifer Michelle Stephanie. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Jessica Arely Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores.
Jesús. No nos acompaña hoy Jesús. Yo, a mí, Carolina Anzora. José Eber Campos. Buenas noches, presente, maestro. Buenas noches. José Manuel Rosales. Presente. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Por ahí acabo de ver a María Daisy. ¿Qué pasó? Se nos perdió. Mario Roberto Mejía. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, hoy sí le escuchamos, don Mario Roberto. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Roxana Lisset Beltrán. Buenas noches, presente. Susana Carolina Juárez. Presente. Osvaldo Antonio Castro, ya lo vi que ahí está conectado. Ya lo había mencionado antes, pero ahí está. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, estimadísimos, vamos a continuar entonces ahora con la clase de Excel avanzado, y esta vez pues vamos a continuar viendo lo que son los botones de control de formularios, que fue donde nos quedamos ayer. Espero que todo lo que se explicó ayer pues no haya quedado ni una duda, y ahorita vamos a continuar explicando lo que son los controles. Les voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien. Bueno, el día de ayer nos quedamos viendo el ejemplo de ya los formularios. Los user form ya son formularios construidos en el editor de Visual Basic. Allá acá, como les mencioné ayer, acá los controles que se van a usar, que están en el cuadro de herramientas, que usted los puede encontrar acá. Cuadro de herramientas es este. Los controles que se usan aquí son controles ActiveX. Los que usábamos acá eran controles de formulario simplemente, y los control ActiveX son los que ya estamos buscando acá. En este caso serían todos estos. ¿Cuál era la diferencia entre ambos, señores? ¿Alguien que me recuerde? ¿Alguien que me recuerde cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia es que estos son programables. En palabras sencillas, estos son programables. Quiere decir que con estos controles ActiveX usted puede meterles código. En cambio, estos no, ¿verdad? Que son los que se ponen acá, solo los podemos relacionar con una macro, pero hasta ahí nomás. Entonces, cuando digo que son programables,
es que tienen las características de todo objeto con los que nosotros programamos en Visual Basic for Application. ¿Ok? Entonces, todo objeto dijimos que tenía tres características. ¿Alguien me las menciona? Hoy creo que sí, no creo que nadie se recuerde porque lo he reiterado un montón de veces. Quiero dos voluntarios que me digan cuáles son las características de los controles, de los objetos. Señores, señores. Y los objetos, me acuerdo ayer que dijimos que tenían métodos, propiedades, y el otro era eventos. Eventos, correcto. Y en eso. Cuanto a los botones, ahí sí, no sé, solo me acuerdo que vimos que podíamos ver el código, igual tenían sus propiedades que las podíamos modificar. Correcto. Pero es no sé. Mencionamos en una clase que todo elemento que nosotros ponemos acá en el editor son controles, en este caso, ¿verdad? Este formulario es un control. Todos estos son controles. Entonces, todos estos controles son objetos. Entonces, todos los objetos, este formulario, estos controles, que los reconoce Visual Basic como objetos, tienen propiedades, eventos y métodos. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, a explicar uno de los controles más utilizados, que es el botón de comando. Vean este botón de comando. ¿Para qué se utiliza normalmente un botón de comando? Bueno, un botón de comando se utiliza para opciones como aceptar algún cambio, cancelar algún cambio, borrar, actualizar y cualquier otro procedimiento que usted quiera seguir oprimiendo este botón. Entonces, de las características principales que tiene este botón, ¿verdad? Si ponemos, marcamos el botón y le damos acá propiedades, vean, acá arriba está. Entonces, este botón o este control command button tiene sus propiedades. Y propiedades como, por ejemplo, tiene un nombre. Name o nombre es de las principales propiedades que tienen todos los controles. Aquí, todos los controles tienen una cantidad de propiedades, pero solo vamos a mencionar las propiedades más importantes. Dentro de ellas está, por ejemplo, nombre. Nosotros le ponemos un nombre a este botón. Por ejemplo, podría ser CMD aceptar. Según la nomenclatura de Visual Basic, pues usted con las tres iniciales del nombre del botón o del control los puede nombrar. Yo le estoy poniendo de nombre CMD aceptar. Este objeto entonces ahora se llama CMD aceptar. Su propiedad name o nombre es esa, ¿verdad? Aceptar. Otra de las propiedades bien importantes también de todo control, ¿verdad? En algunos, ¿verdad? No todos los controles tienen las mismas propiedades y algunos controles tienen propiedades diferentes a otros. Otra propiedad bien importante es esta propiedad caption. ¿Qué es caption? Bueno, caption es el rótulo que le pone a ese objeto. En este caso, yo le voy a poner el rótulo de aceptar. Todas estas que estoy tocando ahorita son propiedades de este control, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, un color también. Yo le puedo cambiar el color a ese. Al texto de ese control. Tiene propiedades como, por ejemplo, otra de las propiedades bien importantes de todo control es que tiene
un visible quiere decir que usted puede visualizarlo. Si la propiedad está en true, va a aparecer visible. Y si la propiedad está en false, entonces el botón no se va a ver cuando, cuando se corra el programa, ¿verdad? Entonces, visible es otra de las propiedades bien importantes también que le dicen a un objeto si va a estar visible al usuario o no. Otra de las propiedades bien importantes también es la propiedad tab index. Tab index lo que nos indica es el índice o el correlativo que va a llevar ese control en el orden que se va a ir ejecutando en el formulario. En ese orden, pues, se va recorriendo todos los controles. Es decir, si este tiene tab index 0, es que este es el primer control que va a aparecer enfocado cuando nosotros corramos el programa. Y así tiene otras características también, por ejemplo, otra de las características bien importantes es el enable. El enable quiere decir que va a aparecer habilitado, es decir, usted lo va a poder pulsar o va a poder aparecer deshabilitado, quiere decir que usted no lo va a poder pulsar. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos enable true, cuando corramos el programa no vamos a poder presionarlo porque le hemos dicho que está deshabilitado. Puede tener un picture también, ¿verdad? No se usa mucho esa propiedad. Y de las más utilizables, pues, son esas para este control. Entonces, acá nosotros corremos esto y lo que nos aparece es el control. Le dejamos enable, le dejamos deshabilitado. Por eso es que vean, aquí usted no puede hacer nada. Entonces, veamos si es cierto que le dejamos enable. Sí, ¿verdad? False. Le voy a poner true. O sea, verdadero y hoy sí. Se puede ejecutar. Otra de las propiedades que se usa bastante, que les decía también, es el visible. Tiene true, es que aparezca visible, pero si yo le pongo falso, no va a aparecer visible. Entonces, vean, el botón ahí está, pero no se ve. Son de las propiedades que más se usan, ¿verdad? Entonces, vemos aquí propiedad visible, pero estoy ahorita en el control command control, este tipo, que es este, que le hemos puesto de nombre CMD aceptar. Si yo le doy clic al formulario, este es otro objeto que también tiene propiedades, pero si se fijan, Invisible no tiene esa propiedad. ¿Ok? Porque no puede arrancarse un programa sin que se vea un formulario, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Si tiene nombre, nosotros le podemos poner un nombre al formulario. Tiene caption también, ¿vean? Yo le puedo poner un caption, que es, en otras palabras, es el rótulo que llevan los controles. ¿Ok? Y otras propiedades también que tiene en común. Bueno, esas son las propiedades del tipo de control command. Pero también este control tiene eventos. Entonces, ¿cuáles van a ser los eventos de este control? Que cuando usted le dé, por ejemplo, clic, ese es un evento. Y todos los controles tienen un evento principal. En este caso, si yo le doy aquí doble clic, me lleva al editor y lo que me está presentando de el control CMD acepta, que es un command button, es el evento clic, vean. El evento clic.
por allá yo en la presentación anterior les presentaba a todos los, les presentaba un slide donde les decía dónde usted ubica, ¿verdad? Cada uno de los propiedades, eventos y métodos. Pero este control no solo tiene el evento clic. Aquí puede ver usted todos los eventos que tiene ese control. Tiene un evento doble clic. Tiene un evento al darle enter. Tiene un evento al darle oprimirlo, al darle con la flechita de key down, que es la del teclado. También al darle key up, mouse down, mouse move, todo esto son eventos que quiere decir que, por ejemplo, mouse move es si usted mueve el mouse encima del botón. Entonces, todo eso son eventos. ¿Okay? Aquí el que más se usa, entre otros, pues podríamos decir que es el clic y el doble clic. Son de los eventos que más se utilizan. ¿Ok? Usted tiene que recordarse los nombres que le pone a los controles, ¿verdad? Para poder saber cómo llamarlos cuando no estén dentro de un evento del mismo. Aquí, como yo sé que estoy dentro del evento clic del control, se me debe aceptar, por eso ya sé que así se llama. Entonces, CMD aceptar, si usted le da punto, ahí le aparecen también todas las propiedades, que son las que están al lado izquierdo, en forma de cuadro. Aquí le aparecen también porque una propiedad usted la puede cambiar. ¿Ok? Y también le aparecen acá, le aparecen los métodos. Muy pocos métodos tienen los controles. Y algunos ni tienen. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, el método tiene método set focus. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver cómo es que funciona esto. Entonces ya hemos visto eventos, propiedades y métodos. Me voy nuevamente a formulario. Y voy a poner acá, voy a poner otro control, solo para explicarles. Perdón. Vamos a poner otro control acá, otro command button. Pero a este le voy a poner, por ejemplo, CMD cancelar. Así se va a llamar. Así se va a llamar este botón. Y el caption que le voy a poner es, bueno, le voy a dejar así, vean. Le voy a dejar este caption, este rótulo. Que yo se lo puedo cambiar acá, ¿verdad? Pero quiero mostrarles lo que hace algunos eventos. Y también, por ejemplo, ya vimos que al darle aquí clic, pues se va al evento clic. Entonces, al otro control. Fíjese bien, usted desde acá puede cambiarle las propiedades a los controles. El otro botón que acabamos de poner le pusimos cancelar. ¿Okay? Y a ese de acá yo le voy a cambiar el caption, vean, caption, le voy a poner igual a, ese caption se va a llamar cancelar. Entonces aquí le estoy cambiando una propiedad al otro botón, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo corramos? Ah, ya sé. Le dejamos al otro botón, le dejamos Visible False. Visible False, True. Ok.
lo corremos. Entonces, aquí le dijimos que al darle al evento clic, que cambie la propiedad caption del botón, de este botón. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? ¿Vieron? ¿Vieron el efecto? Y, por ejemplo, también, si se fijan, yo le doy acá, acepto, y le cambia el caption. Y también desde acá, les decía que desde acá usted puede ver los métodos. Entonces, por ejemplo, CMD, cancelar siempre en el mismo botón. Yo le voy a poner el siguiente. Este es un método, ¿verdad? Propiedad. Ya sabemos que son las características propias de un control, color, rótulo, tamaño. Y el método es a lo que ellos reaccionan. Por ejemplo, entonces, estos controles tienen un método que se llama set focus. ¿Y qué es lo que hace set focus? Es que se ubica sobre ese botón. Es ubicarse sobre. ¿Sí? Entonces, si nosotros le damos aquí a aceptar, además de cambiarle el rótulo, se ubicó acá. Es decir, posiciona el cursor ahí, en ese control. ¿Ok? Entonces, acá les expliqué ya cómo podemos cambiar una propiedad. Les expliqué el evento clic del botón aceptar y les expliqué una propiedad del botón cancelar, cómo podemos cambiarla, y les expliqué un método. ¿Ok? ¿Queda claro, señores? ¿Queda claro? Hoy sí queda claro qué es cada uno de esos elementos, ¿sí? Quiero escuchar un par de sí, por lo menos. ¿Sí o hay dudas? Estimadísimos. Pues la verdad, pues sería de practicar, ¿verdad? Porque teniendo ya como los ejemplos y el hecho de practicar, se puede mejorar. Así es. Con la práctica quedan más claros, ¿verdad? Bueno, entonces, hemos visto un botón nada más, un control que es el Command Button, que es de los más utilizados en Visual Basic for Application, ¿verdad? Vamos al otro, vamos a explicar ahora otro control también que es de los más utilizados, ¿verdad? En este caso, y les voy a explicar también el control etiqueta o label, vean. ¿Qué es este? Etiqueta o label. Este control nos sirve para rotular algunos campos, ¿verdad? Cuando se va a ingresar algún texto. Es decir, que cuando usted ingresa un texto o un número, lo que sea, tiene que saber qué es lo que está ingresando, ¿verdad? Entonces, este label o etiqueta también tiene sus propiedades. Una de ellas es el nombre. En este caso, el nombre es label. Tiene también caption, ¿verdad? Caption es la que más se utiliza porque usted aquí le pone el rótulo que quiere que aparezca en ese label. Le vamos a poner que aparezca código. Usted le puede cambiar el tipo de letra. Puede justificarlo ya sea a la izquierda o a la derecha. Puede cambiarle tamaño. Y aquí está de las propiedades más importantes que le decía, tab index. Ok, si ustedes se fijan, la propiedad tab index, todos los controles tienen la propiedad tab index. Por ejemplo, este, tab index es 1. Este es 0. Quiere decir que en ese orden
se van a ir desplazando. Uno y este dos. Ok, ya más adelante, cuando hagamos un ejemplo completo, nos vamos a dar cuenta cuán importante es el tab index. Entonces, acá, de las propiedades más importantes, les decía, el capsule, porque es la propiedad que más se usa. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, igual se le puede poner un color, se le puede poner un, vamos a ver qué más, se le puede poner un color de fondo, se le puede poner un color de frente, se le puede poner un tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Veamos cómo funciona esto. Ahí está, ¿verdad? Bien. Entonces, label de los controles que les decía son los que más se utilizan también. Aquí en font, vean en font, esta es una propiedad. Aquí yo le puedo decir, mire, quiero que sea negrito el rótulo y quiero la letra más grande, muy chiquito se mira. Ok, aceptar. Y entonces aquí él ya me lo puso de esa manera. Igual aquí usted lo puede hacer más grande, más pequeño. Y cuando está en crucita, usted puede moverlo a donde usted quiera. Si yo quisiera insertar otro label, lo puedo hacer acá o lo puedo aquí copiar, ¿verdad? Control C, control V. Y él me copia otro. Y este ya está Bindex 3. Y a este le voy a poner nombre. ¿Ok? Entonces ya tengo dos labels. Que es de los controles más utilizados también. Y otro de los controles también más utilizados es el control cuadro de texto. Cuadro de texto. Vean, este cuadro de texto lo que me hace es que me pone una cajita que es donde yo voy a ingresar los datos. Cuadro de texto. Ok. Al igual que los otros controles, tiene sus propiedades, nombre. Este no tiene caption, ¿va? Porque caption es el rótulo que les aparece, pero este no necesita un rótulo. Entonces, la propiedad caption no aplica. Por eso es que no tiene. Y sí, es importante pues, ponerle nombre a los textos. A este le voy a poner TXT código. ¿Ok? Este Xbox se llama TXT código. Igual tiene las otras propiedades. Tiene su tab index. Tiene la propiedad otra. Aquí este control, ya vamos a ver los controles que tienen una propiedad que se llama value. Y value es el dato que ellos contienen. Vean, también tiene visible, true o false, ¿verdad? De las más importantes. Value, por ejemplo, es si usted quiere ponerle un valor por default cuando arranque su sistema, ¿verdad? Pero por lo general, pues, siempre se dejan en blanco. ¿Ok? ¿Qué otro? Bueno, es importante. Igual, Enabler también es de las más importantes. Usted puede dejarlo habilitado o deshabilitado.
No lo vamos a dejar enable el false. Ok. Esas son de las propiedades más importantes. Y los textbooks también tienen sus eventos, tienen sus métodos. Por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí, vean, el evento principal de ese control es TXT código change. ¿Qué quiere decir? Que él, cuando se dé un evento que él cambie, cuando le cambie el valor, el contenido, él va a reaccionar y ahí se puede hacer algo. A eso se refiere. No todos tienen los mismos, como les decía, los mismos eventos. Este tiene el evento change, es que cuando cambie va a hacer algo. Y también tiene todos estos, ¿verdad? Puede suceder algo después de que usted actualice ese campo o ese control. Puede suceder algo cuando usted le dé doble clic, cuando usted le dé enter, cuando usted salga de ese textbox. Y el principal es el change, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar esto porque no queremos que tengan el... Sí. Tengo una consulta. Ahí en esos eventos que muestra usted, ya entre medio de la subrutina, uno puede escribir cualquier código, es decir, ya declarar variables y hacer X o Y acción, dependiendo del código que uno quiera. Correcto, ya usted a ese control le puede cambiar la propiedad, le puede poner un método, puede hacer que ocurra un evento con ese control en una subrutina, así es. Eso así es. Ah, ok. Ahora, cuando usted me dice variables, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Ya vamos a ver que ya aquí en el Visual Basic for Application, por ejemplo, en el Excel en sí, allá si usted le pone un dato a una celda, ese es un valor constante. Si usted le pone una fórmula, ese va a ser un valor variable, ¿verdad? Entonces, acá no, acá se declaran las variables. O sea, son declaraciones que son de elementos que pueden contener un valor, ya sea variable o constante. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Bien, entonces, nos vamos otra vez al formulario. Y ahora vamos a agregar otro textbox más, solo para explicarles. Y a este le vamos a poner el name, la propiedad name se va a llamar txt nombre. Ya. Entonces ya tenemos 4, 5, 6 controles. Veamos qué pasa si se ejecuta esto. Vean, ahorita el foco está ubicado acá en este control, vean, en el primero que pusimos. Si yo le doy tab, él se me va desplazando, ¿ok? Vean. Las etiquetas código en nombre, esos no tienen el método setFocus, por eso el cursor nunca llega ahí. Pero vean, ¿y por qué no llegará a donde hay que ingresar el código por acá? Porque aquí no me llega el cursor, se fijan. Cuando yo le doy tab, no me llega aquí porque le hemos puesto la propiedad enabled false. Eso quiere decir que no esté habilitado. Por eso yo, aunque le dé clic aquí, no me lo toma. Y si se fijaron, lo primero donde se ubicó el cursor fue en el botón este. ¿Cuándo? Donde debería de haber aparecido es acá. Entonces, ahí es donde usamos la propiedad tabindex. La vamos a cambiar ahorita. Vamos a habilitar este y lo vamos a ordenar que en el orden de arriba hacia abajo se habiliten.
Cerramos. Y este tenía enable, tenía false seguramente. ¿Dónde está enable? Acá está, vean. La propiedad enable está false, la vamos a poner true para que se habilite. Este tiene el tab index 0, vean. Por eso es el primero. Entonces yo le puedo decir aquí, no, yo el primero donde quiero que se ubique el cursor es en este. Entonces a este le voy a poner tab index, vean, tiene 4. Le voy a poner 0. Este otro, el tab index que tiene 5, le voy a poner 1. ¿Ok? Entonces ya él cambió los otros, ¿verdad? A este le puso 3, a este le puso 2. Bueno, pero a este le voy a poner 3 y este debería ser el 4, ¿verdad? ¿Qué pasaría si quedaran los dos con el número 2? No se puede hacer eso. No se le puede. Daría error. Sí. Ay, por ejemplo, este tiene 3. Y a este, si yo le pongo 3, al anterior se lo va a cambiar, vean. O sea, no pueden haber dos iguales, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, cabal, este es el orden que queremos. 0, que caiga ahí primer cursor. 1, aquí lo pueden ir viendo. 0, 1. Dos y tres. Correcto. Entonces, ¿y estos? Estos no nos interesa porque nunca vamos a llegar ahí. Entonces lo corremos y vean, ahora sí, ¿verdad? Yo puedo escribir algo acá, le doy enter, se me va al siguiente, le doy enter, se me va al siguiente, le doy enter. Bueno, acá le doy, se me va al siguiente. Ok, entonces, de las propiedades que les he explicado son las más importantes, son las que más se utilizan en la construcción de formularios. Vamos a... A este le pusimos cancelar. Y cuando le dábamos clic aquí, le cambiaba el caption, ¿verdad? Entonces voy a quitar esta propiedad. Si usted pone un apóstrofe, vean, al principio de la línea, es como que usted ponga un comentario. Entonces, a este le voy a cambiar la propiedad caption. Le voy a poner cancelar. Ok. Y a este, cancelar, cuando se le dé clic, o sea, al evento clic, le voy a poner en. Vamos a ver qué hace. Entonces lo corremos. Yo le doy cancelar. Y lo que hace es que me finaliza, ¿verdad? Entonces me finaliza el programa. Le doy aquí. Yo voy a empezar a meter datos. Enter. Y ahí le voy a dar aceptar. Puedo meter otros datos. Aceptar y ahí va a estar jugando, ¿verdad? Cuando yo le dé cancelar, me finaliza el formulario. Entonces, ya solo aquí aprendimos. Este es como un código, ¿verdad? Esto ya es código de programación, es un comando que ejecuta y que descarga el formulario, finaliza el formulario en que nos encontremos. Okay.
Les voy a mostrar algo más. Si se fijan, cuando yo le voy a aceptar, él sigue al siguiente. Porque cancelar tiene 2 y 3. Ok. Entonces, aquí en aceptar, al darle clic, yo le voy a decir, ya no le voy a decir que se vaya al botón cancelar, que ese es el método que tiene ahorita. Le voy a quitar esto. Se lo borro, ¿verdad? Sencillo. Y lo que le voy a decir mejor es que cuando yo le dé aceptar, después vamos a codificar la acción, que todo lo que va a hacer el evento clic cuando le demos aceptar. Pero ahorita lo que yo le voy a decir es que ponga el foco en el control TXT código. TXT código, punto. Si usted pone aquí un dato que no existe, cuando le dé punto no le va a aparecer nada. Es una forma de saber que está poniendo el nombre correcto del control. TXT código, punto, set focus. Voy a usar este método set focus. Ok. Lo corro. Y lo que va a pasar ahora es que yo le doy aceptar. Aceptar. Y en aceptar, cuando yo le dé aceptar, se me va a ir para acá. Es decir, como quien dice, bueno, ya aceptó los datos. Póngase como que va a escribir un nuevo código. Pero vamos a poner algo más ahí. Cuando yo le dé aceptar, también le voy a decir que el TXT código punto text. Text es una propiedad. Es una propiedad del control textbox. Yo le voy a decir text es una propiedad, es decir, el texto que usted le puede introducir es una propiedad, y yo le voy a decir que me la ponga en blanco, y también al nombre, a la propiedad texto, le voy a decir que me la ponga en blanco. Ok. Entonces, a este le voy a poner 2. Entonces, este va a tomar el valor de 3. Ok, vamos a ver qué va a hacer ahora. Yo le puedo poner aquí un código, por ejemplo, R15. Le puedo poner aquí computadora. Y le doy enter y vean, se fue a aceptar. Si yo le doy clic a aceptar, me los pone en blanco los dos y me regresa a pedir otro código. Estos son como los eventos, propiedades, métodos principales que vamos a usar cuando ya empecemos a construir un ejemplo de verdad, un formulario de verdad, que va a ser parecido a lo que hicimos con este, ¿verdad? Nada más que aquel sí va a ser un formulario hecho desde el editor y que va a registrar en la hoja de Excel. Bien. Pero también tenemos más controles de los que podemos ocupar. Dentro de ellos, otro control que se utiliza bastante también es el control, por ejemplo, vean este. El cuadro combinado. En otras palabras, este cuadro combinado es como un combo box, ¿verdad? Es como un combo box. ¿Se acuerdan cómo llenábamos allá en la validación de datos, cómo puede usted llenar una lista? Entonces, este es, hace las veces de ese control. Bien, entonces le vamos a poner también un label
o una etiqueta a ese combo y aquí le podemos poner este, bueno, para que me copie todas las propiedades, mejor solo lo voy a agarrar este, control C, lo voy a copiar, control V. Y a este le voy a poner categoría, por ejemplo. El caption le vamos a cambiar entonces, el caption. Le vamos a poner tipo, por ejemplo. Ok. Y a este cuadro combinado o combo pop le vamos a poner en name, el nombre va a ser CMB tipo. Quiere decir cuadro combinado tipo. Así se llama este control. Ok. Entonces, si este tiene el tab index 1, a este yo le voy a poner el tab index. Como lo he puesto por último, el tab index que le ha puesto, vean, es el 6, ¿verdad? Pero yo le voy a poner el 2 para que vaya en el orden. Ahí la importancia de la propiedad tab index. Entonces, primero este y después se va a pasar a este. Ok, vean. R15. Computadora. Y aquí tendríamos que llenar esto para que salgan los tipos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este control también tiene sus propiedades, tiene sus eventos y tiene también sus métodos. Yo ahorita voy a ocupar un método para poder llenarlo, que es de los métodos principales, ¿verdad? Entonces, me voy a ir al igual acá, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí lo que va a pasar es que lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí lo que yo quiero es que cuando se cargue el formulario, me llene ese combo. Si vimos, aparece vacío, ¿verdad? Aparece vacío. Entonces, yo lo que quiero es que cuando cargue el formulario, me lo llene para yo poder usar los tipos. Entonces, allí yo voy a usar un evento del objeto formulario. ¿Ok? Aquí, por default, él me está poniendo el evento clic, pero no. Yo lo que quiero usar es el evento Activate. Entonces, este evento, voy a borrar esto porque no lo voy a usar. Este evento Activate es ese evento es el que se dispara cuando se cargue el formulario, ¿verdad? Entonces, es el evento Activate. ¿Y qué le voy a decir yo aquí? Bueno, aquí yo voy a agarrar el control CMB tipo. Y voy a utilizar el método addItem. Vean, como todos los controles, él tiene sus propiedades también y tiene sus métodos. Y uno de los métodos es addItem. Entonces, ¿qué es el método addItem? Los eventos, les dije, son a lo que nosotros reaccionamos y los métodos es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, aquí en este caso, add item es, me voy a agregar ítems. ¿Ya? Y en la sintaxis es, add item, usted abre paréntesis. Vamos a poner laptop. Ok. Y
voy a poner otro tipo más. Y le voy a poner esto. Y voy a poner otro más. Entonces, cuando yo active el formulario, va a venir, va a agarrar el control, cuadro combinado que pusimos, va a agarrar ese control y le va a ejecutar sus métodos que son agregar ítem. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo, señores? Porque cuando ya empecemos a hacer el ejemplo, ya esto ya no lo voy a explicar, ¿verdad? Solo vamos a ir haciendo el código. Bueno, entonces lo corremos y vean. Yo le voy a poner R15, enter. Computadora, enter. ¿Qué tipos tenemos? Aquí ya lo lleno, vean. Tipo laptop, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Este botón de aceptar, como les expliqué al principio, este es Command Control. En estos botones, pues, se programamos ahí. Ahí ya programamos con código cuando queremos guardar, cuando queremos eliminar, queremos actualizar. Todas esas son las acciones que lleva este botón. Aquí está supuesto que cuando yo le digo aceptar, él va a ir a registrar los datos en una hoja de Excel. Y después se va a ubicar en el primer control para poder continuar ingresando datos y a la vez los va a poner en blanco. Ok. Aquí para poner en blanco esto hay que hacer hay que usar otro método que es el clear, que lo que hace es que lo limpia, ¿verdad? Pero no lo vamos a limpiar porque vamos a seguir usando. Si yo agrego, por ejemplo, otro código. Voy a seguir usando, por eso no lo puedo limpiar, ¿verdad? Aceptar. Bueno, entonces hemos visto propiedades, eventos, métodos. ¿Hoy se ha quedado claro, señores? Hoy creo que sí ha quedado claro qué son cada una de esas acciones, ¿sí? Díganme sí, por favor. No quiero sentirme frustrado. Dame sí, profe, ahí estamos. Sí, sí. Okay. Sí. Ok. Bueno, ya para terminar, vamos a usar un último de los que vamos a usar, ¿verdad? Un último, les voy a explicar un último control también, que es este, el botón de opción, o option button. Este control lo que hace es que me permite hacer una selección. Vamos a ubicar esto así, así. Ok. Option button. Voy a poner otro aquí. Cuando usted pone option button, se supone que va a poner más de una opción, ¿verdad? Por ejemplo, esta computadora es tipo laptop y usted le puede poner aquí, por ejemplo, en el option button, su nombre es Option Button 1 y su caption va a decir como el tipo de color se podría poner. Sí, se podría poner o el tipo de, ajá, si es nueva o es usada o es refurbished que le llaman, ¿verdad? Le vamos a poner entonces. Ahí elige usted una de las dos opciones. Nueva. O le vamos a cambiar el caption a este también. Le vamos a poner reconstruida. Y para poner el mismo tipo este, ¿cuál era que le pusimos? El tipo de font. Acá, ¿verdad?
Le pusimos negrita, ya no me acuerdo el tamaño que le pusimos, le voy a poner yo este. Sí. Ok. Sale más fácil hacer esto, control C, control B, para que me le ponga las mismas características. Y aquí le voy a poner a este, le vamos a poner que construir. Va, estos controles tienen una característica especial. Como es el vamos a correr acá. Vean. Si yo tuviera tres, solo uno puedo seleccionar de ellos. Porque ellos se actúan como un arreglo dentro de un gran objeto, ¿verdad? El gran objeto es el formulario y esto es como una colección, entonces. Los option buttons se manejan como una colección, ya por default así los maneja el editor, que usted solo tiene que seleccionar uno de los que estén ahí. ¿Ok? Y, o usted puede decirle, por ejemplo aquí cuando lo cargamos, puede decirle que aparezca uno seleccionado por default, ¿verdad? Entonces, la de las propiedades más importantes es la propiedad value. Value, usted le dice true. Entonces, ahí vean, se lo marcó. Entonces, quiere decir que cuando usted lo corra, por default va a aparecer ya true este. Y aquí lo cambio. Bueno, señores, llegamos hasta acá. El día de mañana ya vamos a empezar a hacer un ejercicio formal. Creo que solo, bueno, es de los principales controles que vamos a usar, uno más quizás, y ya vamos a empezar a construir código para hacer un formulario ya más oficial, ¿verdad? Como ejemplo. Espero haya quedado, se haya entendido lo que hemos visto. Y cualquier duda, pues la aclaramos el día de mañana. Señores, tengan muy buenas noches. Me agrega, por favor. Me agrega, por María favor, porque me Daisy de... Martínez, ok. Por favor, buenas noches. Ahí está agregada. Gracias. Yo también le entré después del checklist. Ok, de acuerdo. Gracias. Tus flores, ok. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.